Sorpresa, perra. ¿A que nunca creíste volver a verme? Hola, chicas y chicos telenoveleros. En este video te hablaré qué fue de la vida de la actriz Natalia Juárez, reconocida por interpretar a Simoneta en la telenovela infantil Vivan los Niños. Hoy en día, esta hermosa actriz tiene 25 años y la hemos podido ver luego de Vivan los Niños en telenovelas como Alegrijes y Repujos, Mujer de Madera, La Rosa de Guadalupe, Querida Enemiga, Un Gancho al Corazón y más recientemente en 2 episodios de Por Amar Sin Ley. Pero sin duda, el papel que la lanzó a la fama fue el que interpretó a la edad de 7 años, Simoneta, en donde le daba vida a esta niña engreída, caprichosa y egoísta en la exitosa telenovela infantil Viva los Niños. Además de las actuaciones en diversas telenovelas, Natalia se ha destacado como youtuber. Su canal actualmente tiene más de 100.000 suscriptores y en él presentan los más variados y ocurrentes videos. La bella rubia también es muy activa en redes sociales. Tan solo en su cuenta de Instagram tiene más de 600.000 followers, con quienes comparte su día a día. Ella se proyecta como una chica fashionista, jovial y muy cercana a sus seguidoras. Es que te juro que te voy a olvidar. Me acueste con quien me acueste. Ah, no. Me cueste lo que me cueste. Ay, perdón, Diosito. La actriz dedica gran parte de su vida a la meditación. Así lo reveló en la revista People en el año 2017, donde destacó que sufría ataques de ansiedad y pánico y que pudo salir adelante con la ayuda del yoga y la meditación, y actualmente tiene el sueño de tener una academia donde ella pueda impartir estas clases, ya que ella ha aprendido muchísimo de sus maestros. Además, contó que en su paso por la India, cuando estuvo de viaje por allá en el año 2018, recibió muchísima buena energía y un maestro hindú le dijo que ella era la indicada para ayudar a otras personas a través de la meditación. Natalia actualmente se encuentra soltera y dice que no está abierta a una relación por los momentos, ya que disfruta de estar sola y tener su propio espacio. Pero quien la acompaña siempre es su hermosa familia y una mascota llamada Tita. Mi amor. Acuérdate que existen dos tipos de personas, las que tienden a subir y las que suben a tender. Así que, ¿cómo vas? Cabe destacar que su nombre y carrera no despegaron mucho en el mundo de las telenovelas como cualquier actriz hubiera deseado. Así que por esto la actriz buscó otras oportunidades, como su canal de YouTube, su blog de belleza en Instagram y también la meditación y la idea de la academia que quiere formar. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinas tú de Natalia, de esta talentosa actriz, y por supuesto si te gustaría verla en alguna otra telenovela. Coméntame acá abajo, regálame un like si te gustó el video y por supuesto suscríbete a mi canal.